¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 6 versículos del 44 al 51. Hoy Jesús llega a la plenitud de la revelación de la doctrina sobre el pan de vida, diciendo claramente que el que come de este pan vivirá para siempre, y ese pan es su carne que se entrega como sacrificio para la vida del mundo. En la Sagrada Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cada vez que los católicos comulgamos, recibimos verdaderamente a Dios. Si comprendiéramos esto, nos moriríamos al instante. Todo un Dios viene a mí y me transforma en Él. Esto es algo tan inaudito que los judíos no lo entendieron. Pero lo que nosotros no podemos, lo puede Dios. Se ha querido quedar Él mismo con nosotros para no dejarnos solos y ser nuestro alimento espiritual. El Señor nos ama tanto que no se podía contentar con dejarnos un mero recuerdo de su presencia y de su amor. Se quiso quedar Él mismo, pues sabe que el hombre sin Él no puede perseverar en el bien y salvarse. Sin este alimento divino, se nos haría imposible poder sobrellevar las asperezas del camino en este valle de lágrimas. Pero de igual manera, parecería que el Señor no pudiera vivir sin nosotros. Nos ama tanto que no le bastó descender del cielo y venir a morar entre nosotros y morir por nuestro amor, que ha querido llegar al colmo de quedarse en un trozo de pan para que lo podamos comer y unirnos a Él de una manera tan íntima como cuando dos gotas de cera se juntan que se transforman en una sola. Y Él se ha quedado ahí porque quiere que nosotros lo comulguemos. El Señor está hambriento de nuestro amor, pero también está deseoso de sanar nuestras heridas, de llenar nuestra soledad, de iluminar nuestra oscuridad, de levantar nuestros ánimos muchas veces decaídos por el peso de las tribulaciones, de nuestros pecados, de las dificultades. Él está deseoso de transformarnos en Él, de divinizarnos, de hacernos suyos, y nosotros necesitamos tanto de Él. Por eso, hermanos, acudamos con frecuencia a la Santa Comunión. Hagámosle compañía en el sagrario, vayamos a Él. Nunca saldremos de su presencia sin recibir el consuelo, la fortaleza y la paz que tanto necesitamos. Pero ¿por qué tantas veces comulgamos y no sentimos los efectos y los frutos de nuestras comuniones? Porque lo comemos mal. A veces por falta de hambre, por falta de fe, por falta de limpieza, porque lo hacemos por rutina. Lo primero que nos debe quedar claro es que nunca debemos comulgar si tenemos pecado grave, pecado mortal. Sería un sacrilegio que nos haría un daño terrible y ofendería mucho a Dios. Pero también debemos procurar luchar diariamente contra nuestros pecados veniales e imperfecciones para llegar lo más limpios posibles al divino sacramento. Pedirle al Señor que nos dé hambre de Él, de recibirlo, ansias de estar con Él, y una vez que lo hemos recibido, dedicarle tiempo. ¿Qué pensaríamos de una persona a quien nosotros fuéramos a visitar y nos dejara solos en el recibidor de su casa para ir a hablar con otros o para hacer otras cosas? Pues eso es lo que hacemos nosotros cuando después de comulgar ni nos acordamos de aquel a quien hemos recibido, y lo dejamos solo. Si recibimos al Señor es para amarlo, para dejarnos amar por Él, para hablar con Él, para escucharlo. Y para esto debo dedicarle tiempo, siquiera unos minutos después de la comunión. Pidámosle a la Virgen que nos enseñe a recibir a su Hijo. Imaginémonos cómo serían las comuniones de María cuando la recibía de manos de San Juan. Qué bien se encontraría Jesús en el alma de María, y ella cómo se prepararía.
Así nosotros necesitamos una preparación interior, como la Virgen María, en amistad plena con Dios. A ella Dios la preparó preservándola de todo pecado e imperfección. Nosotros podemos, apartando el pecado de nuestra vida mediante la confesión y la práctica de las virtudes, pedir el fervor de María e imitarlo. Comulga tú también con María y como María. Tu vida pasará a ser plena comunicación con Cristo y dile, Madre querida, que yo no comulgue solo para que tu Jesús entre en mi alma, sino para que se quede y no se vaya nunca de mi corazón.